sacrificio vivo, eres tú la santidad, Cordero sin mancha. The word of God says thus. La palabra de Dios nos dice. And when he approached, he saw the city and wept over it. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Saying, if you had known in this day, even you, the things which make for peace, but now they have been hidden from your eyes. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. So Father, I pray. Padre, yo oro. That I may bring forth your word. Que traigamos tu palabra. Not with eloquence of speech. No persuasive words. No palabras de persuasión. But in the power and demonstration of your spirit. Pero en el poder y en la demostración de tu espíritu. That your words, which are already blessed and anointed, bendigan grandemente. That I will never do violence to it. So I pray with humbleness of heart. With humbleness of heart. Con un corazón humilde. And with clarity. Y con claridad. I may bring forth your word. Para poder traer tu palabra. In Jesus, I pray. En el nombre de Jesús oro. And God's people said. Y el pueblo de Dios dice, amen. Let me give you three quick points in my 12 minutes, which is probably winding down to maybe 8. Déme darle tres puntos que probablemente en estos 12 minutos lo voy a poder hacer. Why must we weep and pray for our city and our county? ¿Por qué tenemos que clamar y orar en nuestra ciudad? Let me repeat that. Déjeme repetirlo. Why must we weep and pray for our city and county? ¿Por qué tenemos que clamar y orar por nuestra ciudad y por nuestro condado? Looking at chapter 19 of Luke. Viendo al capítulo 19 de Lucas. Verses 41 and 42. Versículo 41 y 42. I believe. Yo creo. The reason why we must weep and pray for our city and county. Que la razón por la que tenemos que orar por nuestra ciudad. Let me give you the first point. Y por nuestro condado. Déjame darle el primer punto. Because people. Es porque la gente. Don't know. No conoce. The spiritual condition. La condición espiritual. Of their city. De la ciudad. Or their county. O de su condado. They don't know. Ellos no conocen. How the enemy. Cómo es que el enemigo. Uses the demons. Usa los demonios. To destroy. Para destruir. The morals. La moral. The ethics. La ética, the righteousness, la justicia, and the holiness, y la santidad, of a county, de un condado, and of a city, y de una ciudad. Point number two. Punto número dos. Why must we weep and pray for our city? ¿Por qué tenemos que clamar y orar por nuestra ciudad? And our county, y nuestro condado. Because peace, porque la paz, in our city, en nuestra ciudad, and our county, en nuestro condado, can never be felt, nunca va a poder ser sentida, can never be manifested, no podrá ser manifestada, unless, a menos, the Prince of Peace, que el Príncipe de Paz, is invited, sea invitado, into the city, a la ciudad, and into the county, y al condado. Number three, why must Número we weep? ¿Por qué debemos clamar? And pray for our city and county. ¿Por qué debemos orar por nuestra ciudad y condado? Because the spiritual things of God. Porque las cosas espirituales de Dios. Will be hidden. Van a estar escondidas. From individuals. De individuos. Who do not seek for them. Que no pueden ver por ellos mismos. And cannot discern them. Y no pueden discernir estas because cosas. Spiritual things. Porque las cosas espirituales. Can only be discerned by spiritual people. Solamente pueden ser discernidas por gente espiritual. So therefore. Entonces por eso. If God's people si el pueblo de Dios do not weep no ore, no and clama, cry out for a city y gime por la ciudad, we will not be able to see no podremos ver the manifestation la manifestación of the power of God del poder de Dios. But most of all pero sobre todo, we will not be able to discern no vamos a poder discernir. And we will begin to call good evil and evil good. Y vamos a empezar a llamar a lo bueno malo y a lo malo and bueno. And we are beginning to see it today. Y ya lo comenzamos a ver and hoy we mismo. Are beginning to see it even in our generation. Lo hemos visto aún en nuestras generaciones. There's been a complacency in the church. Ha habido un contentamiento en la iglesia. The church is a prodigal church. La iglesia es una iglesia de hijo pródigo. The church has forgotten its roots. La iglesia se ha olvidado de sus raíces. Let me repeat that. Déjeme repetir esto. The church has forgotten its la iglesia roots. Se ha olvidado de sus raíces. Because the church porque la iglesia has permitted ha cometido the world the ha church permitido ha permitido que el mundo the world le diga a la iglesia church cómo hacer la iglesia how to be a church.
La iglesia no puede llorar ni puede gemir por una ciudad city, y por un condado county, cuando ellos mismos no están llorando ni gimiendo por su propia vida. Porque la palabra de Dios es clara. En 1 de Corintios capítulo 6 in 1 Corinthians chapter y verso 19, and verse 19 que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y 1 de Corintios capítulo 3 también. Somos templo del Espíritu Santo. Como la iglesia va a gemir y llorar por un condado. Cuando no está llorando por su propio templo. Donde mora el Espíritu Santo. Donde todavía se permite pecado. Y no tenemos la fortaleza, and we don't have the strength, o mejor como dice Boricua, or better says, la vergüenza de llamar pecado pecado y santo santo. And we cannot what is whole call what is holy holy. Ezequiel capítulo 44 nos dice que el sacerdote tiene que anunciar y enseñar has to announce and teach lo que es santo what is holy y lo que es profano. And what is evil. ¿Por qué tenemos que llorar y gemir por una ciudad? Why do we need to cry and weep for the city? Porque si usted no lo hace, because if you don't do it, el centro del aborto then the center of abortion se va a abrir otra vez. Is gonna be open again. Y va a encontrar el otro quizá en el otro and lado del condado. You're gonna find another one in the other y quizá side of otro the county, más al lado del condado. And probably another one in the other side of the county. Pero cuando una iglesia se levanta, but when a church raises up, Jesucristo Jesus Christ miró a Jerusalén saw Jerusalem, y lloró por ella. And he cried for it. Porque el pueblo because the people que clamaba y lloraba Hosanna, that cried and say, Hosanna no podían ver they couldn't see la destrucción de su pueblo. The destruction of their own si people. La iglesia que canta so if the church y habla en lengua and talks in tongues, y se gozan and rejoice, pero no pueden ver but they cannot see la destrucción adentro de lo moral, of the moral y la doctrina santa and the holy doctrine. Entonces then, viene destrucción. Destruction is coming. Dios le bendiga. God bless you. Sacrifice.